y mide 1.75. Tiene 21 años de edad, 1.74 m de estatura. Chile, Sofía Saavedra. Tiene 24 años y mide 1.76. María Fernanda Daza tiene 25 años de edad, 1.74 m de estatura. Costa Rica, Brenda Muñoz, tiene 24 años y mide 1.74. Años de edad, 1.69 m de estatura. Es el turno de Miss Ecuador. Ella es María Guadalupe Arias. Tiene 24 años de edad, 1.74 m de estatura. Tiene 23 años de edad y mide 1.71. Ahí está Miss El Salvador, Denis Deras. Tiene 22 años de edad, 1.75 m de estatura. España, Sofía del Prado, tiene 20 años y mide 1.83. Miss Guatemala, Thalía Carredano, tiene 23 años de edad, 1.70 m de estatura. Tiene 24 años y mide 1.72. Ya está con nosotros Miss México, Sandra Ahumada. Tiene 22 años de edad, 1.80 m de estatura.
76. Ella es Miss Panamá, Carmen Jaramillo. Tiene 20 años de edad, 1,76 m de estatura. Tiene 26 años y mide 1,73 m. Claudia Manrique es Miss Perú. Tiene 20 años de edad, 1,76 m de estatura. El turno de Puerto Rico, Nadeshka Marrero, tiene 23 años y mide 1,67 m. Ella es Miss República Dominicana, Sofinel Báez. Tiene 25 años de edad, 1,80 m de estatura. Tiene 22 años y mide 1,76 m. Cerrando este grupo de bellezas, Carielis Cuadros, Miss Venezuela. Tiene 19 años de edad, 1,75 m de estatura. Candidatas en traje de gala en su última pasarela de la noche.
poder conversar un poco más con nuestras candidatas y podemos conocerlas más a fondo. Está esperando a los finalistas para poder conversar un poco más con ellas en esta ronda de una conversación muy linda que vamos a tener conociendo un poco más. Nos acompañe, por favor, Miss Venezuela. ¿Cómo estás? Carieli, bienvenida esta noche. De acuerdo a la ficha técnica que entregaste en el certamen, podemos ver que el personaje hispanoamericano que más admiras es Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Mira, pienso que Gabriel García Márquez es un orgullo para todos los hispanoamericanos, ya que fue un escritor súper brillante, además que ganó el premio Nobel a la literatura con su libro 100 años de soledad, y por eso se ganó mi admiración. Además que todos sus libros me llaman la atención, porque detrás de una historia, de una novela que pueda tener, siempre nos deja un mensaje positivo. Gracias. ¿Cómo influyó este personaje en tu vida? He aprendido muchísimo, como te lo dije, con el libro siempre hay una reflexión, siempre te da para pensar más allá y muchas veces analizar cosas, y ese es lo que más ha influido en mí. Gracias, Miss Venezuela. Buenas noches. Un aplauso a Carielis Cuadros, Miss Venezuela, finalista de Reina Hispanoamericana. Es el turno de Miss Paraguay. Buenas noches, Miss Paraguay. Hemos visto en tu ficha técnica que has ganado muchos certámenes de belleza. ¿Qué les puedes decir a las personas que no creen o no les gustan los certámenes? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Bolivia. Pienso que los certámenes son para mujeres integrales realmente. Pienso que un certamen es un complemento de varias cosas en donde se armonizan belleza, educación, cultura, clase, elegancia y glamour. Creo que los certámenes son súper importantes para explotar la mujer y la dama que llevamos todas las mujeres dentro. Así que, chicas, bienvenidas. Todas somos reinas, todos nacimos reinas, pero también debemos ser misses. Gracias, Miss Paraguay. Un aplauso para Laura Garcete. Recibamos en este lugar a Miss España, Sofía del Prado. Hemos observado, Sofía, en tu ficha técnica, que el personaje que más admiras es Clara Campoamor. ¿Por qué? Bueno, buenas noches, Bolivia, buenas noches, Santa Cruz. En primer lugar, quiero dar las gracias por haberme acogido también. Es mi primera vez aquí en Latinoamérica y estoy segura de que voy a volver a España y voy a animar a toda la gente que venga porque me habéis tratado muy bien. Y ahora, contestando a tu pregunta, creo que el papel de Clara Campoamor en la historia fue muy importante porque ella fue una de las mujeres que luchó en la dictadura franquista para conseguir el voto de la mujer en España. Y al final se tuvo que ir al exilio, pero gracias a ella y a muchas mujeres cuyo nombre no se ha reconocido en la historia, el voto de la mujer y el papel de la mujer hoy en día está aquí y estamos aquí para demostrarlo. Gracias. Un aplauso para Miss España. Sofía Nelváez, Miss República Dominicana, por favor. Has tenido muchos logros en los reinados de belleza. ¿Qué es lo mejor de ser una Miss? Muy buenas noches, Bolivia. Siento que lo mejor de ser una Miss para mí es poder salir a tierras extranjeras a representar la República Dominicana, esa alegría que nos caracteriza como dominicanos, ser la portavoz de una tierra, ser la representante de una cultura sabrosa y alegre y rica en diversas... playas, tenemos de todo. Entonces, para mí, de verdad, que ser una Miss es más que ser una mujer bella, ser una mujer integral, ser una, un representante de la cultura y la belleza de tu país. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ayudado eso en tu vida, los reinados? Bueno, mira, me ha ayudado muchísimo, he aprendido. Era una mujer un poco tímida y de verdad que ha sacado lo mejor de mí. Ha sacado esa creencia de que una belleza no lo es todo en la vida, que tenemos que luchar, estudiar y ser una mujer íntegra para conseguir lo que queremos en nuestro futuro. Gracias, el aplauso para Miss República Dominicana. Le damos la bienvenida a Miss Argentina, Joana Dom. Thank you.
¿Cómo estás? Hemos visto en tu ficha técnica que eres estudiante de Derecho. ¿Por qué elegiste esa carrera universitaria? Buenas noches, Bolivia. Encantada de estar acá. Muchas gracias, jurado. Soy estudiante de Derecho principalmente porque soy muy altruista y justiciera. Soy acuariana y la verdad que me gusta la mujer libre, independiente, luchadora. Y la verdad que decidí que la carrera de abogacía se abocaba a mis principios, a los cuales me inculcaron en mi familia. Y fue una forma de darle un buen sentido a mi carrera, a mis estudios. Y poder representar a la mujer en la sociedad, defender a quien merece. Porque la verdad que yo tengo una frase que siempre la digo, que lo justo es justo y lo justo corresponde. Así que así sea mi mamá quien esté del otro lado, lo justo es justo y lo justo corresponde. Muchas gracias. ¿Cómo decide un estudiante de Derecho convertirse en reina de belleza? Creo que voy a sacar el mito de legalmente rubia, ¿no? Me gusta que se proyecte a la mujer como una mujer sentipensante, que puede sentir, puede pensar, puede proyectar. La verdad que creo que ser Miss y ser una reina de belleza va muy de la mano con ser una mujer educada, culta, como bien lo dijeron mis compañeras. Creo que reúno las condiciones para presentarlo, así que Dios quiera que Dios me bendiga y venga esa corona a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Argentina. El aplauso es para ella. Miss Panamá, Carmen Jaramillo. ¿Cómo estás? Ante todo, ¿cómo ha sido tu estadía en Bolivia? La verdad, buenas noches. Me ha encantado, me he sentido como en mi país. Como le comenté al jurado, llegué en tiempo de frío y en Panamá hace mucho calor, entonces me estaba muriendo de frío, pero luego hubo calor y me sentí como en país. La gente es súper cálida, muy cariñosa y apoyan mucho lo que es el concurso Reinas Panamericana uniendo países. ¿Cuáles han sido los sacrificios que has hecho para estar donde estás, por ejemplo, esta noche? Bueno, creo que si es lo que yo de verdad quiero, no existe sacrificio, existe esfuerzo, existe mucha responsabilidad. Por lo menos en Panamá yo vivo en un distrito, todos los días voy viajando a la ciudad para todas mis clases, pero creo que es algo que en un futuro, no solamente ahorita me va a ayudar, sino más adelante para proyectarme como una mujer integral. Muchas gracias, el aplauso para Miss Panamá. Miss Aruba. Muy pocos lo saben, pero Miss Aruba estuvo en Miss Universo. ¿Nos puedes contar cuál fue tu experiencia en ese concurso de belleza, el más importante de todos? Claro, hola, muy buenas noches. Pues te puedo contar que en el Miss Universo fue una experiencia genial, estupenda. Pero después del Miss Universo, yo me decidí de cortar el pelo porque yo dije que no voy a concursar más. Pero ¿qué pasó? Es que mi team muy bello de Aruba me apoyó y me dijo que en Bolivia no te van a discriminar si vienes con el pelo corto, porque aquí hay gente como Aruba que te aprecia, que te valora y son humildes como tú, Dijan. Y por eso puedes venir acá a competir con el pelo corto. Muchas gracias, Bolivia. ¿Qué destacas de tu presencia en Reinas Panamericana? ¿Cómo ha sido tu participación? En Reinas Panamericana, genial, o sea, estuve bailando, cantando, haciendo fotografía. Este es un reto nuevo en mi vida y estoy feliz de haber tomado esta experiencia, porque esto es algo nuevo que yo puedo decir a otras niñas de Aruba para que vengan a participar, ya que Aruba tiene muchos años sin venir. Y muchas gracias por tenerme como una finalista, me siento muy orgullosa. Gracias, aplauso para despedir a Miss Aruba. Miss Curazao. Miss Curazao, presentadora de televisión. Sí, exactamente. ¿Ha ayudado tu trabajo como comunicadora y presentadora para los concursos de belleza? Bueno, muy buenas noches, Bolivia. Como saben, yo trabajo en una planta de televisión. Ya tengo 4 años súper lindos ahí y he aprendido de ser de recursos humanos a también ser presentadora. Y eso me ha ayudado mucho porque, aparte de que como el noticiero tienes que ser otra persona, pero cuando presentas un programa propio, eres tú. Y yo hallo que siempre en la televisión es importante hacer algo, presentar que te guste, para que eso pueda llegar a la casa de las personas y dar lo mejor de ti.
Además, una reina políglota. ¿Cuántos idiomas habla Miss Curazao? Bueno, Curazao tenemos la dicha de poder hablar inglés, español, papiamento, holandés y comprende y habla un poquito de portugués. ¿Cuál de esos idiomas es el más raro? Creo que el papiamento. Porque puedes saludar. Buonanotte Bolivia, amita Neida Letko, representando mi Tushi Curazao. Gracias, Miss Curazao. El aplauso para ella. Recibamos ahora a Miss México, Sandra Ahumada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hemos observado en tu ficha técnica que a quien admiras es a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Nos puedes contar quién es ella? Hola, muy buenas noches Bolivia, buenas noches Santa Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer mexicana revolucionaria. Yo la admiro porque ella tuvo que meterse a un convento para poder estudiar. Y antes en México la mujer estaba muy deprimida, no la dejaban ser. Y ella luchó. ¿Para qué? Para poder sobresalir, para poder ayudar a nuestro pueblo. Y pues bueno, hizo muchísimas cosas de las cuales hoy en día la mujer mexicana es una mujer fuerte, luchadora, capaz de salir adelante y como lo he dicho, no necesitamos un hombre para ser mujeres triunfadoras. Lo digo yo que me han pasado cosas en personales un poco fuertes y duras y no he necesitado un hombre para ser feliz, para sobresalir y para luchar por mi familia, que es lo más importante para mí. ¿Cómo te identificas con el personaje que admiras? Es una mujer luchadora, una mujer que rompió barreras y fue muy revolucionaria y yo es lo que quiero ser, quiero revolucionar y quiero que México sea un país lleno de mujeres luchadoras y triunfadoras. Muchísimas gracias, Bolivia. Muchísimas gracias a ti. El aplauso para despedir a Miss México. De esta manera hemos conocido un poquito más a cada una de nuestras 9 finalistas. Ellas partieron de cero en el puntaje desde este momento. El jurado está empezando a evaluarlas nuevamente. Les pedimos poder recibir a la actual reina hispanoamericana, Romina Rocamonje, en su última pasarela como soberana. Gracias, Romina, por haber representado a Hispanoamérica. Continúa en la competencia.
seis bellas mujeres que están en el escenario de Reina Hispanoamericana. Sexta finalista del Reina Hispanoamericana 2015 es... Finalista de Reina Hispanoamericana 2015 es Miss Argentina. Momentos muy emocionantes esta noche. La segunda finalista del Reina Hispanoamericana 2015 es... Miss Venezuela. La primera finalista de Reina Hispanoamericana 2015 es... Esta noche saldrá la ganadora. Ha llegado el momento más esperado de la noche. Atención Bolivia, atención el mundo entero que nos sigue a través de la señal de la red Unitel. Virreina de Reina Hispanoamericana 2015 es... Promociones Gloria, agradecemos a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. A todos quienes nos están siguiendo desde Colombia, México, El Salvador, también en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, República Dominicana y otros países a través del satélite. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de la red Unitel. Que todos tengan una excelente noche. Hasta pronto. Buenas noches.